You need to come into the pit lane. Pit lane, box. Yeah, copy. Box, box. Las noticias continúan esta semana y esta vez en Jueces de Carrera Fórmula 1 Latinoamérica te traemos: McLaren presenta el aspecto visual de su nuevo MCL36. También analizaremos las sorprendentes primeras imágenes en pista del AMR22. Y por último, veremos la noticia del más reciente circuito que extiende un contrato amplio en Fórmula 1. Público que nos sigue y audiencia que nos sintoniza por primera vez, bienvenidos. Esto es Jueces de Carrera F1 LATAM. La primera semana de presentaciones finalizó con McLaren que a título personal entregó menos de lo que esperábamos. La escudería legendaria que compite en Fórmula 1, IndyCar, Extreme E y la plataforma de videojuegos eSports dejó ver los detalles del nuevo MSL36, que tiene cosas interesantes como las luces neón en los tapacubos del monoplaza. Parece que el negro para los de Woking, aparte de la escudería Ferrari, también será el segundo color elegible, pues Daniel Ricciardo y Lando Norris mostraron el mono de carreras donde se destaca el negro como color adicional. El auto prácticamente es el mismo que Haas presentó, con la variante de que la toma de admisión clásica de los McLaren incluye el respiradero dividido en tres partes. Con la combinación de las nuevas formas y los tonos un poco más variables que nos recuerdan a esa edición del monoplaza que compitió en el GP de Mónaco en 2021, haciendo honor a su asociación con la empresa americana Gulf. Andrea Stella, jefe técnico de McLaren, expresó que el rendimiento en el monoplaza se ha exponenciado en comparación con el año pasado, y por su parte, Andrea Seil dejó en claro que este año el reto ha sido muy duro para materializar el nuevo monoplaza. Por su parte, Aston Martin sigue siendo noticia, pues ha sorprendido con un Flaming Day. Aunque Lawrence Stroll había explicado en la presentación de su nuevo auto que mostrar el nuevo modelo ha traído más compromiso, al mismo tiempo, presentaría la ventaja de poder usar el carro para investigar mejor su comportamiento más pronto. Y eso se cumplió mucho antes de lo que esperábamos, mientras que Lance Stroll dedicó más tiempo a presentar el Flaming Day, que solo consiste en la presentación visual de promoción del auto en pista con unas gomas P0 que eran incluso de lluvia extrema. El episodio ha tomado más un tinte de Shakedown aprobado por Fórmula 1. Durante la era anterior, cada año era poco usual o nulo para una escudería ver un Shakedown, pues todo estaba homologado y no había cambios en chasis o formas de manera extrema. Pero estos son tiempos de cambio, terrenos que prácticamente no había pisado nadie desde hace 30 años y donde prácticamente alguien que corrió o experimentó parámetros técnicos desde los boxes con los túneles de Venturi no existe en el personal actual de Fórmula 1. Así que Aston Martin decide explorar colocando a Sebastian Vettel en el AMR22 con slicks intermedios de carrera. Este shakedown, que está limitado en kilometraje, permite a los ingenieros conocer realmente los parámetros que arroja la computadora del comportamiento del nuevo auto en pista, que, de entrada, nos deleita con ese nuevo silbido que te traemos a continuación. Sin duda, es espectacular ver cómo los cambios en la aplicación del efecto suelo, el DRS y el motor V6 turbo híbrido logran esta vista tan espectacular. Por último, el circuito internacional de Bahrein en Sakhir fue el primer circuito que pasó a formar parte de la Fórmula 1 si hablamos de circuitos del Medio Oriente. Incluido en la Gran Carpa desde el 2004, durante sus primeros años se corrió durante el día y a partir del 2010 se corre de noche. Con un total de 15 curvas, el primero que se llevó la victoria aquí fue la leyenda viviente Michael Schumacher. Es uno de los circuitos imperdibles desde hace algunos años y Fórmula 1 lo ha confirmado extendiendo el contrato hasta 2036, lo que nos indica que el Reino de Bahrein será la sede del automovilismo de la clase Premier por muchos años más.